Si eres nuevo en Lord Mobile y no tienes ni idea de qué hacer al inicio, pero quieres crecer lo más rápido posible para ser tan poderoso como el resto de los ocupantes del reino, quédate en este video porque te voy a dar los mejores datos para poder crecer rápido. ¡Bienvenidos a Ulpecazo! Una vez más al canal, estamos en el segundo video del día de hoy y ojo, no va a ser el último video, por allí a las 8 de la noche, hora de México, más o menos voy a estar subiendo el tercer video dedicado a Last Day on Earth, algo bastante interesante allí y que me emociona muchísimo traerlo. Pero primero vamos a subir lo que vendría siendo una guía que muchísimos jugadores me han estado pidiendo, sobre todo porque tengo más de 1000 suscriptores actualmente jugando Lord Mobile, cada vez somos más. Y bueno, hay muchísimas dudas, me he pasado toda la semana enviciado, subiendo lo más rápido posible, viendo por allí guías en YouTube para ver cómo juegan los más experimentados durante el año que tiene más o menos de auge este juego. Antes de iniciar, igual que la vez pasada, les dejo en el primer comentario y en la descripción lo que vendría siendo el link de descarga, tanto para Android como para iOS, y se lo puedan bajar súper rápido porque este es un vicio garantizado. No lo juego una vez porque quiero arrancar con los temas más importantes a la hora de crecer lo más rápido posible. Estamos iniciando o somos nuevos en el juego, tenemos más o menos una semana jugando, y estos conceptos son esenciales para poder desarrollar lo más rápido posible e ir disminuyendo lo que vendría siendo el nivel de amenaza de los otros jugadores. Arrancamos con lo que vendría siendo el tema del castillo. A diferencia de otros juegos de estrategias parecidos a este, como lo son Clash of Clans, que es un juego que durante 5 años mantuvo el auge y se mantuvo en el top número 1 de los más descargados, en el caso de Clash of Clans tenemos que subir el castillo, o lo que vendría siendo allá el ayuntamiento, a la par de todas las defensas, etcétera. En este caso no, en este caso lo primordial es ir subiendo lo más rápido posible nuestro castillo. Simplemente vamos a suponer que libero esta nueva zona de acá, coloco por allí lo que vendría siendo los recursos y los llevo más o menos hasta que el tiempo de construcción ya me empieza a pedir más de media hora, lo que vendría siendo nivel 6 o nivel 7, y del resto solamente voy a subir las estructuras que el castillo me pida. Por ejemplo, yo quiero subirlo a nivel 14, voy a darle mejorar, me está pidiendo muralla de castillo nivel 3 y eso es lo que estoy subiendo en este momento. Voy a ver qué más me pide. Me pide la academia nivel 13. Me voy a la academia y la voy a subir poco a poco a nivel 13, pero ella misma me va a pedir que suba otras cosas y simplemente voy a ir subiendo todo lo necesario para llevar el castillo lo más alto posible. De resto, los recursos los podemos o farmear o conseguir a través de la bolsa, a través de las múltiples misiones que vamos a estar consiguiendo a medida que vayamos evolucionando, o bien podemos pedir la ayuda a nuestro gremio. Pero lo principal en el desarrollo es llevar el castillo lo más alto posible. Entre otras cosas, cuando nos vamos aquí a nuestro héroe principal, a nuestro líder, podemos tener dos cosas fundamentales. Hay varias cosas aquí en las que hablar, pero les voy a hablar de lo más importante. Primero nos vamos aquí a los talentos, y lo primero aquí es aumentar lo que vendría siendo los tiempos de construcción y los tiempos o la velocidad de investigación, al igual que la velocidad de entrenamiento. Todo lo que implique disminuir la velocidad con la cual vamos a obtener las cosas es lo primordial en este juego en las primeras semanas, porque queremos evolucionar lo más rápido posible. Es por ello que del lado izquierdo vamos a tener lo que vendría siendo la velocidad de entrenamiento, fundamental, porque si no, cuando estemos creando tropas nivel 2, van a ver que les va a tomar prácticamente medio día, 12 horas, para crear 1500, 2000 soldados. Y luego del lado derecho, luego de la producción de la comida, me voy yendo hasta conseguir la velocidad de construcción nivel 1 a tope, investigación nivel 1 a tope, y me voy abajo poco a poco hasta llegar a la velocidad de construcción nivel 2 y a la investigación nivel 2. Eso es fundamental para un crecimiento acelerado. Entre otras cosas, como verán acá, podemos colocarles objetos especiales, anillos, armaduras, armas, etcétera, etcétera, en todas estas ranuras. Y ellas van a estar implicando o van a estar determinando qué tan rápido vamos a estar evolucionando, cómo hace nuestro farmeo, nuestras defensas, nuestro ataque, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la forja y vamos a colocar en todo el equipo. Por ejemplo, a mí me gustaría ahorita crear un arma física o un arma cuerpo a cuerpo. Como soy nivel 35, tengo dos opciones. Y vean que abajo me dice, las púas sépticas me aumentarían el ataque a la caballería, el ataque de la infantería, el ataque de la máquina de asedio, y el tridente me aumentaría, ojo, velocidad de construcción, ataque de máquina de asedio y ataque de trampa. Como yo quiero crecer lo más rápido posible, entonces yo le voy a forjar el tridente
para que me aumente la velocidad de construcción. Pero claro, me va a dar 7% cuando lo tenga ya evolucionado el tridente al nivel 5. Mientras tanto, en nivel 1 solamente me va a dar 0.7%, pero algo es algo. Porque hay muchísimas cosas dentro de este juego que las podemos agrupar para ir elevando la velocidad tanto de investigación como de elaboración de tropas como de construcción de edificios. Y simplemente esperamos allí el tiempo para que el tridente esté ya listo y lo equipamos. Mi recomendación es que esperen a que estén alrededor del nivel 30 para empezar a elaborar lo que vendría siendo las armaduras, los objetos, anillos, ropa en general. Debido a que los primeros niveles los vamos a estar alcanzando demasiado rápido y no queremos construir ropa, gastar materiales en ropa o en armamento que después vamos a estar sustituyendo por algunas mejores. Ya por ahí alrededor de 35, entonces ya las siguientes armaduras o las siguientes armas de buena calidad sería en nivel 40. Y 5 niveles ya más o menos en esta etapa me va a tomar por allí unos 5 días a una semana, por lo cual puedo estar tranquilo con este tridente mientras tanto. Ahora pasamos a lo que vendría siendo algo muy importante, que son estos objetos que me piden acá para poder elaborar todas las armas. Los podemos conseguir de varias formas. Uno de ellos es a través de lo que vendría siendo aquí en la estatua. Nos vamos a ir a un modo historia, por así decirlo. Tenemos varios capítulos que los podemos ir progresando de forma normal o de forma élite. Evidentemente, para desbloquear el élite tenemos que pasar primero lo que vendría siendo el capítulo en normal. Cada vez que vayamos pasando cada una de las etapas, vamos a ir obteniendo, aparte de aceleradores y placas para desbloquear nuevos héroes, vamos a ir obteniendo también lo que vendría siendo estos materiales para la construcción en la forja. Y también, por supuesto, esto va a ser una forma ideal para ir subiendo el nivel de nuestros héroes. Pero también existe otra forma, que es simplemente ir a farmear, mandar nuestras tropas de ataque a farmear. Aquí no tenemos como que unas tropas o unos aldeanos, por así decirlo, sino que simplemente nuestro propio ejército lo vamos a estar mandando a las zonas de farmeo a lo largo de todo el mapa, todo el reino. Vamos a tener zonas de farmeo de diferentes niveles y van a recolectar las cosas para nosotros. Y también, por supuesto, lo que vendría siendo a través de las misiones, como ya les dije, a través del propio gremio podemos pedir ayuda. Por eso es importante estar en un gremio que sea activo y que sea grande. Y también estarían las monedas de gremio, con las cuales podemos conseguir cofres que nos van a dar los artículos más raros para reforzar las mejores armas. Ahora, ya les voy a decir en qué vamos a utilizar las monedas de gremio desde mi punto de vista. Pero antes me quiero ir a lo que vendría siendo la academia para el tema de la investigación. Al igual que en los talentos, nos vamos a ir a economía y vamos a ir subiendo lo que vendría siendo la velocidad de construcción, que la tenemos aquí del lado izquierdo, y luego los recursos en general. Pero no se pongan a estar subiendo las cosas cuando ya estén pidiendo 2 horas, 3 horas, porque vamos a necesitar ese tiempo de investigación para cosas más importantes, como lo que vendría siendo la defensa, ¿verdad? Necesitamos, por supuesto, lo que vendría siendo las trampas, por lo menos tenerlas allí ya activas en nivel 1, subir un poquito la fuerza de la muralla y luego concentrarnos en lo más importante de todo: desbloquear las tropas nivel 2 cuanto antes. Ahora, ¿qué tropa nivel 2 desbloqueó primero? Los jinetes reptilianos son los mejores y los principales y los más importantes. Hay algunas personas que discuten entre los gladiadores y los reptilianos, pero estuve viendo por allí muchos canales en YouTube y la mayoría de los jugadores más experimentados recomiendan que primero desbloqueemos los reptilianos. Por eso que yo tengo ellos primero desbloqueados, después fui con los gladiadores y ahora estoy desbloqueando la catapulta. Por supuesto, también vamos a querer desbloquear lo que vendría siendo la cacería de monstruos en nivel 1 para poder atacarlos, porque ellos nos van a estar dando también lo que vendría siendo aceleradores y objetos para elaborar nuestro equipo, nuestras armas, nuestros anillos, etcétera, etcétera. Sobre todo aceleradores. Los monstruos dan aceleradores. Así que cuando puedan atacar incluso los monstruos que sean nivel 2, háganlo, porque es sumamente importante para conseguir los aceleradores y poder evolucionar lo más rápido posible, poder llevar ese castillo a altos niveles cuanto antes. Ahora, durante toda la semana muchísimas personas me han estado preguntando en qué me gasto las gemas y en qué me gasto los puntos gremiales. Los puntos gremiales, que ya sabemos que simplemente aquí mandando las ayudas vamos a obtener 40.000 diarios, y las gemas, que aunque parece un poco difícil conseguirlas, por lo menos durante la semana en mi gremio estuve dando unos huevos de lujo que le dio a muchos miembros 1000 gemas, también atacando monstruos, haciendo misiones, etcétera, etcétera. Se van reuniendo algunas de ellas y cuando conseguimos 5000 podemos cambiarla por 500 puntos gremiales. Al igual que lo que vendría siendo también cuando nos vamos acá a la bolsa y nos vamos aquí abajo en los puntos gremiales, podemos ir al fondo y cambiar los puntos gremiales que conseguimos en un día por 100 puntos de VIP. Después de leer bastantes guías por allí y ver muchos videos, sin duda lo más importante es gastarlos
en lo que vendría siendo el VIP, ya que a través del VIP nos van a dar lo que vendría siendo misiones VIP, nos van a dar lo que vendría siendo un aumento en la producción de todos los recursos, ataque de nuestro ejército, defensa de nuestro ejército y una cantidad bárbara de bonificaciones que vamos a requerir para que no nos veamos en desventaja con el resto de jugadores del reino. Por lo tanto, todas las gemas que podamos conseguir, todas las gemas que puedan comprar en caso de que le puedan inyectar algo de dinero al juego y todos los puntos gremiales, hay que utilizarlos sin pensar, sin dudarlo en los puntos VIP. Lo único que yo diría, o la única situación en la que yo diría no los utilicen, es en caso de que estén en otro reino y se quieran pasar a otro y entonces estén reuniendo los 800.000. Una vez que tengan los 800.000 lo suficiente para poder cambiar su traslado de reino, entonces el resto de los puntos gremiales directos al VIP sin pensarlo. Por último, el tema de los héroes, algo sumamente importante, tenemos que hacer todo lo posible por subirlos de nivel. Ya lo podemos subir, lo que vendría siendo, como les dije aquí, el modo historia, que yo le llamo modo historia, donde tenemos varios capítulos y podemos ir avanzando. También los podemos subir simplemente mandándolos con nuestras tropas a atacar a otros jugadores, a farmear. Pero también podemos utilizar nuestra energía para mandar a los héroes por lo menos unas 4 o 5 veces al día a atacar monstruos. Y esto nos va a permitir que ganen experiencia. Aunque de otras formas, del lado izquierdo superior vean que tengo 82 de 120 corazones. Los corazones se utilizan para hacer ataques dentro de estas historias, dentro de estos capítulos. Pero vamos a suponer que estamos ocupados una mañana y no podemos jugar. Entonces simplemente podemos decir, bueno, yo estoy buscando las insignias de este héroe acá. Vean que del lado derecho tengo la opción de barrer. Si yo le doy a barrer en rojo, me va a gastar todos los corazones y voy a obtener experiencia, placas de este héroe en concreto para poder desbloquearlo y también comida que me va a permitir subir la experiencia al héroe que yo quiera. Y por último, un consejo bastante importante, porque por lo menos en nuestro reino, nosotros entramos cuando el reino ya tenía 2 meses de haberse creado, por lo cual es 2 meses en los que muchísimos gremios han evolucionado una barbaridad y nosotros somos muy nuevos en el juego. De todas maneras, lo más importante vendría siendo a la hora de ser atacados por otros jugadores, recuerden que tenemos aquí el albergue. Pueden meter aquí sus tropas, las pueden retirar cuando quieran. Puedo decir, las albergo durante una hora, las pongo todas allí y las mando y listo. De manera que cuando seamos atacados por otro jugador, no vamos a perder tropas, no vamos a perder recursos, porque se supone que van a estar todos almacenados. El almacén tiene que tener un buen nivel. Lo único que vamos a perder es el oro, lastimosamente. Pero bueno, nada es perfecto, es una forma como que de mantenerlos a la defensiva mientras vamos evolucionando. Pero si tenemos un reino que sea nuevo, no va por supuesto a experimentar tanto esto como nosotros aquí. Y para finalizar, algo que se me había olvidado, recuerden que podemos ir acá a la bolsa, el casco, y tenemos todos los héroes, tenemos que ir subiéndolos poco a poco de nivel. ¿Cómo lo vamos a subir de nivel? Simplemente los vamos a seleccionar y vean que podemos ir equipándole estos objetos que, una vez ya tengan los 6 objetos equipados, nos va a permitir aumentarle ese rango. Así de simple, así de fácil. Y también los podemos ir subiendo como que de categoría hasta llevarlos a legendario. Si tenemos las placas acá, yo no tengo por lo menos de la sanadora ninguna de las placas, pero al conseguir 20 las puedo ir elevando poco a poco hasta llevarlo a legendario. Por supuesto, sus habilidades y sus atributos van a ir mejorando. Esto sería todo, simplemente una guía que me parece muy muy importante para los nuevos jugadores, porque si hay algo que es verdad en Lore Mobile es que hay demasiadas cosas que hacer, hay muchísimas cosas diferentes que evolucionar y al principio es un poco caótico entender y sobre todo saber cuál es la línea que debemos llevar para poder crecer lo más rápido posible. Déjenme la parte abajo, por supuesto, si tienen algún tipo de duda. Todavía no soy un experto, pero creo que he aprendido todo lo básico de la mejor forma. Y evidentemente, si dije algo mal en este video, pido disculpas. Espero sus comentarios en dado caso de que ustedes sepan una mejor forma de poder evolucionando nuestras bases. Ya para el fin de semana les traeré otro video, porque sé que muchísimos de ustedes están allí bastante activos y están enviciados disfrutando este juego. Una vez más, estamos en el reino 284, el clan se llama Vulpecas. No olviden compartir si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en breve, Vulpecas. ¡Hasta luego!